A todos, saludos de Coalfa 3 India Alfa 30 Mike Uniform 35, Manel por Girona. Bueno, muchos de los que seguís mi canal tenemos indicativo, con lo cual mañana estaremos preparándonos para el Yaru eh, Contest. Y bueno, algunos nos encontramos con que, bueno, cómo registramos, cómo hacemos las cosas, cómo hacemos los logs. Bueno, hoy os quiero enseñar el programa November 1 My Mike. Que es el que utilizo habitualmente para los contes, gracias al amigo Salvador, ecoalpha 5 Eco Romeo Alfa, que es el que me va asesorando un poquito sobre este tipo de menesteres. Bueno, os presento a grandes rasgos lo que es el programa. Aquí podéis ver que es un programa que cuenta con bastantes ventanas abiertas. Entre ellas tenemos la del contacto, en la cual nosotros introduciremos el contacto. Pondremos, por ejemplo,. Eh, perdonadme, pero ya sabéis que esto es difícil. Eco Alfa 3 India Alfa Zulu. Y la zona. Ya nos sale aquí automáticamente la zona. Y tú. Tengo que revisarlo, no creo que sea la 37. Vale. Eh, nos lo va añadiendo automáticamente. Aquí. En esta ventana. Ahora está bastante reducida, con lo cual no podremos verlo. Pero bueno, si pulsamos intro automáticamente nos lo ha puesto aquí y nos ha dicho los puntos que tenemos. Vale, hasta aquí es muy sencillo. Vale. Luego tenemos otra opción que es ponernos en los clusters. Yo eh, estoy en el DXFan y si os podéis fijar aquí, en este señalando, sale en negrita. Eh, utilizando el CAT podemos automáticamente... Como podéis ver, la frecuencia a la que está es 14.225. Yo estoy en 10.126. Volvemos otra vez aquí. Pulsamos sobre él. Y automáticamente nos ha cambiado la frecuencia. Con lo cual podremos hacer el seguimiento de las estaciones que están emitiendo a través de clúster. Otra de las cosas que tiene interesantes es que nos va indicando qué estación se encuentra en esa frecuencia. A la vez otro podemos pulsarle y ya no la registraría una vez finalizado el contacto simplemente habría que darle al intro y fuera estas serían bueno varias opciones que tiene otra de las ventajas que tiene este programa es que en caso de que ya hayas contactado con esta persona con esta estación aquí abajo en esa zona nos saldría el aviso de dupe como que está duplicada seguimos con el programa Aquí nos va diciendo la cantidad de puntos que tenemos, ya que él es el que lo gestiona todo. Pero bueno, antes de llegar a esto, tenemos que pasar por la configuración. Que es la parte, creo que un poquito más difícil. Solamente voy a hablar de la configuración de este concurso, que es el IARUS Contest. Con lo cual ya tengo preparada aquí una pequeña plantilla. Y aquí podéis ver. Abrimos la pestañita esta y nos indica los diferentes concursos que hay. El día que empieza y la hora. Acordémonos que siempre es hora Zulu, con lo cual este concurso en España comenzará a las 2 de la tarde. Aquí nos dice el tipo de estación que podemos operar. Podemos seleccionar desde single, o sea, de operador único, multioperadores, asistidos, eh, la cantidad de bandas, el tipo de potencia, el modo. Ya veis que está donde completo. Y luego tenemos que seleccionar nuestra zona ITU. ¿Vale? Como podéis ver, no es, no es nada complicado, ¿eh? Bastante fácil. La complicación viene cuando ya nos toca configurarlo a nivel de, de los puertos COM, de los interfaces y del CAT. Pero aún así, este programa se puede operar sin necesidad de estar conectado al ordenador. Es un programa bien sencillo, simplemente tecleando el indicativo te lo va... Te lo va a añadir a la lista y al final te permite exportar bien en Adif o bien en Cabrillo. Venga, preparados, que mañana, bueno, de aquí a unas horitas ya, es el Iaru Contes y tenemos que estar ahí dando mucha caña. Espero que os haya servido de utilidad. A mí tengo que reconocerlo que hasta la fecha muy, muy bien. ¿eh? Siempre agradeciéndole al amigo Salvador, EcoAlfa5 Eco Romeo Alfa. su, vamos, inapreciable ayuda. Un saludo para todos, de Coalfa 3 Indy Alfazulu, 30 Mike Unifor, 135 Manel por Girona.